Vamos a compartir un video. Vamos hacia la piedra de Palmarejo que se mueve. Pero también les vamos a echar un clip aquí, miren. De este lugar tan más impresionante. Es realmente impresionante. Lo impresionante es muy impresionante. Vamos hacia la piedra y vamos con mi asesor. Vamos a tratar de hacer un intento para enseñarles otra vez la roca que se mueve. La tarde de ayer yo compartía contenido en Pinontepec y les dije que me despedía y que nos veíamos hasta la siguiente semana porque yo tenía un compromiso. ¡Ah, no! Bueno, Cuba, ahí se te ocurrió. Y... ¡no manches! ¡Qué bárbara eres, Cuba! Entonces, atendimos una diligencia y nos quedó un ratito de tiempo libre. Un ratito. Venimos a compartirles un poco aquí, miren, para que vean. Esta es la localidad de Palmarejo. Ah, se ve bien clarita el agua, tú. Bien claritita, no manches. Sí, se ve bien amarillito, cristalino. Toda esta es la barranca de Chavarrillo. Esta es una joya ambiental. Una joya ambiental, un pulmón. Como que se ve un deslave ahí, tú. Así, ahí abajo, mira. Ese deslave se fue. ¿A ese de ahí? No te acerques, Cuba, no te acerques. Ah, su no, se ve bien chido todo el río. Se ve bien clarito. Voy a mostrar el escurridero ahorita. Tienen amigos la barranca de Chavarrillo. Es un lugar espectacular, un lugar fascinante. Miren, más o menos tiene aquí como unos 50 o 60 metros de caída. No te acerques, Cuba. La semana pasada, no la semana pasada, esta semana fuimos a compartirles. Aléjate, Cuba. El salto de Chavarrillo, que está de ahí para allá y para arriba, arriba, arriba. Así es que vamos a ir hacia la piedra a compartirles un experimento, a ver si lo podemos lograr. El jadeo que escuchan es de la Cuba. Aquí venimos llegando a la piedra de Palmarejo, la piedra que se mueve. Vamos a buscar en esta ocasión hacer un video para tratar de hacer ver a la gente, aquellos que nos han cuestionado y han dicho que es falso que la roca se mueva. La roca es esta, miren. Y voy a buscar poner allí, aquí en esta parte, un traste con agua para que ustedes vean cómo el agua se mueve, para que vean cómo la roca se mueve. Para eso viene mi asesor conmigo. Queremos hacer un experimento que alguien me dijo. Dice, deja de estarte peleando con la gente. Dice, no le respondas a la gente. Si quien quiere creerte, bien, y quien no quiera creerte, dice, tú no te desgastes con la gente. Y me dijo, si quieres, dice, puedes hacer un experimento. Dice, ponle un vaso con agua y dice, de manera que sea transparente y que se vea cuando el agua se mueve. Aunque la piedra se ve cómo se mueve, tengo un video que hice y tiene más o menos 1 millón de reproducciones en TikTok y en Facebook, 800,000 reproducciones. Pero muchas de esas 800,000 gentes han dicho que es falso, que es un montaje. Vamos a hacer el experimento y vamos a ver si podemos poner el traste de agua ahí y después mover la piedra. Pues amigos, aquí estamos. Vamos a hacer un experimento que alguien me dijo. Esta roca es la piedra de Palmarejo que se mueve. Y lo vamos a hacer porque mucha gente me ha cuestionado y han dicho que el video que yo hice en esta roca es un montaje. Entonces, a sugerencia de alguien, me dijo que trajera un frasco con agua y para que pudiésemos comprobar, para aquellos que son que nos han cuestionado y miren y que dicen que la roca no se mueve. Entonces vamos a hacer el experimento para que se mueva la roca
Y le vamos a compartir, como otras gentes ha dicho, es que no compartes toda la roca, miren cómo se ve el vacío. Vamos a compartirle por allá y vamos a compartirles por acá. Así es que disponemos más o menos de unos 5 minutos. A ver, vuelta mi amor. Este muchacho es mi asesor, es mi hijo. Tenemos muchos videos aquí que hemos hecho con él y mucha gente que ha visto nuestro contenido nos ha cuestionado y dicen que hacemos un montaje. Así es que nosotros vamos a hacer un intento. A ver, ahora, dale Daniel. Miren. Fíjense cómo la va a empezar a mover mi hijo, miren. Miren. Ahí la piedra ya se está moviendo. Miren. Porque gente dice que no. Miren el agua cómo se mueve. Miren, para que vean. Incluso el árbol. Ah, también el árbol, miren, para que vean. Creo que la mejor prueba es el árbol, vean. Mi hijo está moviendo la roca y la roca se mueve con facilidad. Vean, mi hijo es un chamaco de 65, ¿cuánto pesará, varón? 60 kilos más o menos. Y esta roca se calcula que pesa unos 35 mil kilos, se calcula. Y vean la facilidad con que se mueve, miren. Miren ahí se ve, miren cómo se despega la roca, miren. Vean cómo el agua se mueve. Miren, entonces no hay ninguna clase de montaje, como muchos han creído. Mucha gente ha venido a nuestro canal, a nuestra página. Dame chance, mi amor, porque ahora le vamos a enseñar a la gente también para que vean cómo está el vacío. Ahí quédate, ahí quédate, ahí quédate. Ahí quédate, para que ahorita que yo esté ahí, ahorita tú la sigas moviendo. Síguela moviendo. Sí, miren el vacío que hay aquí. Aquí hay un vacío más o menos como de unos 300 metros hasta el río. Vean dónde está el río, miren. Mucha gente me ha ofendido. Dale, 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 miren. Mucha gente me ha dado ofensas y me han dicho, vas a matar a alguien allá abajo. Y mucha gente me dijo, ojalá y se te caiga encima y te aplaste. Entonces hay gente que tiene mal corazón. Miren, vean la roca, cómo tiene esta especie de descanso, miren. Un poco más fuerte, mi amor. Hasta que pegue. Ahí está, miren. Vean cómo está pegando. Miren. Ya, ahí con eso, varón. Dame chance, ahora sí. Esta es la cuba. Sí, ahora. Miren el agua. Dale, dale un poquito más, muévele, muévele. Ya, Cuba, cálmate, si no Facebook nos vas a censurar con tus jadeos. Miren. Vean cómo el agua se mueve. Miren a mi hijo. Empujándola. Vean, miren cómo se mueve el agua. Ya, mi amor, ahora sí, dame chance de pasar. Miren. Ahora yo les voy a ir a enseñar la parte de abajo. Está difícil aquí un poco bajar. Les había dicho también que en esta zona hay suculentas, miren. A ver, espérate. A ver, ahora sí, muévelo otra vez, mi amor, muévelo. Para que veas. Miren, ahí está mi muchacho, vean. ¿Cómo la va a comenzar a mover, miren? Ahora, vean cómo se mueve la roca, miren. Ahí está. Ahí está, miren. Así es que aquí estamos otra vez para aquellos que son escépticos y dicen que la piedra no se mueve, miren. Vean, miren. Con eso, Daniel. Ahora, vean el vacío que hay aquí, miren. Vean el vacío que hay. No hay ningún pueblo, no hay ninguna casa. Está esta roca y es imposible. Es imposible que la roca se vaya, miren. Vean. A ver, agárrame el teléfono, Daniel. Ah, no, bueno, ya. A ver, aguanta. Despacio, despacio, despacio. Dale la vuelta y échame un clip para que vean cómo estoy saliendo. Así es que, amigos, aquí está la roca.
para aquellos que nos han cuestionado. Y saben que he recibido muchas ofensas, muchísimas ofensas de mucha gente que ha dicho que soy un mentiroso, que soy un farsante, porque la roca se mueve. Esperamos con este video poder hacer que la gente crea que es real, que la piedra se mueve. O sea, no es ninguna clase de montaje. No tendría caso que nosotros estuviésemos haciendo un montaje. Cheque nuestro canal de YouTube. Hay muchos videos ahí. La piedra de Palmarejo que se mueve. El primer video que tenemos, mi hijo Aminadar, que tiene el teléfono en la mano, tendría como unos 6, 7 años, ¿verdad? Estaba bien morrillo. Él estaba haciendo cuentas y tenía como unos 12. 12, ah, bueno, por ahí más o menos unos 10, 12 años cuando empezamos a hacer contenido. Así es que ahí les compartimos. A ver, dámelo así. Ahora salte tú para que veas. Salte. Ahí tienen, amigos, miren. Vamos a hacer otro intento de moverla, miren. Miren, ahora la estoy moviendo yo. ¿Es que te grabaron de acá? Aquí yo le estoy dando. Miren, vean el agua cómo se mueve. Y esto me lo dijo alguien que me dijo, deja de estarte peleando con la gente, tú no tienes nada que estar peleando con la gente. Dice, los que te conocemos sabemos que siempre has creado contenido que es genuino. Hijo, no tiene caso que estés haciendo creer a la gente que tus videos, o sea, que haya algún montaje o algo. Ahí está, miren, mi hijo la va a mover más, miren. Así es que ahí les compartimos, amigos, La piedra de Palmarejo. Ay, perdón. La piedra de Palmarejo. Miren. Vean, Akira. Miren. La piedra de Palmarejo que se mueve. Ahí está mi muchacho. Así las cosas, amigos, Saludos y desde aquí, desde la localidad de Palmarejo. Vean cómo está aquí, miren. La barranca de Chavarrillo. El río, miren cuánto hay de aquí al río, unos 200 metros, quizás. Así las cosas entonces. Gracias, mi amor, Vamos a ir a compartirles ahorita un clip hasta el fondo de aquí de esta loma y enseñarles cómo se ve todo este valle impresionante que es la barranca de Chavarrillo. Es un lugar fascinante, un lugar espectacular, una joya ambiental de una riqueza forestal inimaginable. Hay muchísima vegetación aquí en esta zona. Un saludo para Socorro Leiva, una amiga que tuve, que cometí el error de no mencionarla. La tarde de... ¿A poco? ¿Está bueno? Un saludo para Socorro Leiva. Miren qué bonito se ve el río. Por eso yo les decía que las lluvias son muy importantes y que los ríos se crezcan. Porque ese río... Bajamos la semana. Ah, su mecha. Sí está peligroso ahorita. Ese río tiene sedimentos de descargas que tiene. Y ahorita el agua se ve bien clarita. Aquí hay una colmena de abejas meliponeras. Vamos a ir al otro mirador, a compartirles allá. El que ven al fondo es el cerro de Tepeapulco. El lunes de la semana pasada fuimos a compartirles el salto y yo dije que era la localidad de Chavarrillo. Más o menos la localidad de Chavarrillo está por allí. Y la localidad de Tepeapulco está hasta en la parte de abajo y por eso todo ese cerro lleva ese nombre. El cerro de Tepeapulco. No te acerques, Cuba. Estamos con mi muchacho, con mi asesor. Vamos a venir a este mirador y decirles algo, amigos. Este lugar es un lugar que ya hemos venido, que hemos compartido, pero se los hemos compartido en ocasiones anteriores. Cuando, miren, aquí está una brazabola. Cuando mucha de la gente que ahora nos sigue, no habían, pues,
venido a nuestro canal a apoyarnos. Un rasposo, mira. Así es que denos el beneficio de la duda. Si usted pues está mirando este contenido y considera que somos repetitivos, o considera que este lugar usted ya lo conoce, pues déjenos compartirle. Reciente la plataforma me decía que habíamos alcanzado 24 mil seguidores. O sea que hay mucha gente que pues apenas está viniendo a nuestra página, a nuestro perfil. Y para beneficio de ellos les compartimos y les decimos que esta es la barranca de Chavarrillo. Y de este lado está mi muchacho, mira. Es la localidad, de este lado es la localidad de Palmarejo y de aquel lado es la localidad de Chavarrillo. Todo es el municipio de Emiliano Zapata, esta tierra bendita de Dios. Así es que saludos para todos aquellos que lleguen a ver nuestro contenido y conozcan un poco de las bellezas de este valle imponente, impresionante, que es la barranca de Chavarrillo. Vamos a ir ahí donde está mi muchacho para que ustedes conozcan y vean cómo... ¿Qué? ¿Eh? Se ve bonito. No te acerques mucho, ¿eh? No, de aquel lado, mira, como hay como un arquito allá. De hecho, se va hasta clarito. ¿Dónde? De árboles, como hay como un arquito que entra como claridad. No. ¿Dónde será? A ver, trata de enfocar tú. Agárralo. Cuida la línea, que no sé. Es que no sé si se va a ver. Como por ahí está partecita de aquí. Están ahí la pescadora. Pero este. ¿Ya? ¿Ya le cortaste? No, estaba grabando ahí. Ah, su mecha, yo puse la mano. Bueno, una disculpa, amigos, una disculpa, no. Nos quedó mal ahí en esta parte. Vamos a ir entonces a ese mirador también. Bien, vamos a mandar saludos, amigos. Saludos. Saludos para Socorro Leiva, una amiga que tuve, que cometí el error de haber ignorado, no ignorado, sino que olvidado mencionarla la tarde de ayer. Un saludo para ti, amiga, porque nos apoyas muchísimo. Gracias, de verdad. Un saludo para Socorro Leiva, para Alan Leiva, para Lucía Mota, la verdad me chance que bueno, para Herme Ayala, miren cómo se ve aquí, ¿cómo dice? Ah, sí, ya vi, en el mero borde del cantil, ¿no? Ajá. Sí, donde mi hijo dice, no se alcanza a ver, pero hay por aquí, hay un pequeño arco. En realidad es... Pareciera como si hubieran desmontado. Sí. Entonces saludos para Lucía Mota, para Herme Ayala, para Juli Ibáez Galloso, para Margarita Leiva, para Cari Libreros, para Nube Gris, para Rafael Mantenimiento, para Genaro hasta Chiapas, para Víctor Moreno, también para Martínez Isa, para Gonzala Gómez. Quizás usted diga que son los mismos que menciono siempre, pero es gente que normalmente interactúa con nosotros. Así es que un saludo para todos ellos, un saludo. Hay un amigo de Chavarrillo también, que él fue el que me dijo que tiene un terreno ahí, se me fue su nombre, pero... Se ve el... ¿Eh? Que lo bien que se ve el túnel. Ah, sí, hasta de qué lado se ve un túnel, miren, ahí pasa el ferrocarril. Es un túnel que viene, que pasa la vía del tren ahí. Saludos entonces para Cali Libreros, para pintora Ninfa, se me olvidó el nombre, pero es una amiga que nos ve en Paraguay, y para Washington Rodríguez hasta Paraguay, para pintora Ninfa, creo que estoy correcto al decir así, pintora Ninfa, y para todos ellos. Ahí está mi muchacho, miren este muchacho, mi hijo precioso. Sí, se ve bien clarito. Se escucha un águila pescadora. No sé si sea la que pasó ahorita. No, el águila pescadora no vuela así. El águila pescadora siempre está parada en los árboles.
No recuerdo que una vez nos fuimos por atrás de la casa de mi abuelo Emiliano, por atrás. Ah, sí. Y salimos. Ah, pues ese camino baja hasta la esquina de aquella, de aquel terreno que se ve limpio, hasta allá. Amigos, ahí les compartimos un último, entonces miren, de este lugar tan imponente, que es la barranca de Chavarrillo, entre la localidad de Chavarrillo y la localidad de Palmarejo. Es un lugar compartido. Ahí, mándale un saludo al Bolo por si llega a ver entonces nuestro contenido. Ah. Es un valedor de mi hijo. Bueno, un saludo para el Bolo, al Bolainas y para su mamá. ¿Cómo se llama su mamá? ¿No te acuerdas? Un saludo para el Bolo. ¡Cuba! ¡Aléjate de ahí! Así las cosas, amigos, ¿eh? Saludos también para Omar Cervantes, un amigo del Roble, el famosísimo Pipian. Saludos, viejón, ¿eh? Y saludos también para toda la tropa del Roble, para Carlos González, para su hermano, para toda la tropa del Roble. ¿Eh? Haz una máquina, te armaste tú. Saludos para todos, amigos, ¿eh? Y de verdad, muchísimas gracias por mirar nuestro contenido. Le damos gracias a Dios eterno porque nos permite la bendición de poder seguir llegando a mucha gente. Como les digo, la plataforma nos avisó que hemos alcanzado 24 mil seguidores y por eso venimos a compartir contenido aquí, porque pues hay gente que no ha visto nuestro contenido y para beneficio de ellos es que compartimos aquí un poquito de contenido. Así es que, como les digo, un saludo para toda la gente del Roble y en especial para Omar Cervantes, un viejón que es un valedor. Y me dijo que una vez lo mencionara y a mí se me olvidó. Y bueno, un saludo para Omar Cervantes y también para René Domínguez, La Yegua, para Tino Ruiz, para Nacho Ruiz, para Nachín, para todos los Ruices, para el Morao, todos los caballones de ahí del Roble. Bendiciones para todos, amigos, y de verdad, gracias, que sigan pasando un excelente, excelente, excelente fin de semana. Y otra vez vuelvo a decir eso. Si usted quizás no haya escuchado su nombre, no se me inquiete y deme el beneficio de la duda. Hay muchísima gente que nos, de verdad, que nos pide que les mencionemos, pero siempre los nombres se me olvidan, se me escapan. Y no es que lo hagamos de manera intencional, sino que pues son cosas que pasan. Pero nosotros les agradecemos a todos ustedes porque invierten un minuto de su valiosísimo tiempo para mirar nuestro contenido. Saludos a Roberto Cardeña, también hasta a Palmar, y también saludos para Artemio Martínez, un amigo que mira y mira y mira nuestro contenido. Saludos para Juanito Bananas, también hasta la hermana República de Tantoyuca, las tres huastecas, y para todos los que lleguen a mirar nuestro contenido. Bendiciones y que todos sigan gozando de un excelente, excelente, excelente fin de semana. Les voy a decir que mi muchacho que mande un saludo para todos. Mándale un saludo a todos ahí. Mi hijo es una parte fundamental de esto que hacemos, porque él, todo fue iniciativa de él. Él fue quien salíamos al monte y él fue el que dijo, dile ahí algo nomás, saludos a todos ahí. No, pues saludos ahí a toda la comunidad de mi papá. Creo que mi papá estará muy agradecido con todos ustedes por ver cómo con el tiempo ha crecido tanto y pues le sigue llamando la atención todo su contenido que sube. Pues muchas gracias a los que ven los videos. Ahí está, hasta que algo le salió algo a mi hijo de su ronco pecho, que es un hombre de pocas palabras, pero todo esto tiene que ver porque fue iniciativa de él. Bendiciones para todos, amigos, y nos vamos. Nos vamos y les agradecemos muchísimo. Bendiciones para todos y de verdad, muchísimas gracias por apoyarnos tanto aquí con mi mano derecha sobre mi corazón. Yo les digo gracias por tanto y saludos en la distancia para todos. Saludos a quienes nos ven en la lejanía, en la distancia, en la tranquilidad de su casa. Saludos también a Moisés Tagle y a un amigo hasta Chicago, Illinois, a Hilario. Y también para Alberto Ruiz también, que nos ve allá por la distancia. Bendiciones y gracias. Siempre se ve bien café, ¿o? Sí, pues no, ándale. Bueno, amigos, así las cosas, nos vamos. Aquí por este bordo podríamos seguir y seguir, porque hay lugares espectaculares para allá, lugares espectaculares, pero pues tenemos que regresar a la ciudad, en el caso mío. Así es que nos vamos, nos estamos yendo con mi hijo. Nosotros normalmente nunca
o muy poco salimos a cuadro. Y le voy a pedir aquí a mi hijo, a mi muchacho, que me eche la mano capturando. Miren, esta es la roca. Ahora, agárrale. Esta riata es porque traigo a la cuba. Y esta bolsa vieja siempre la jalo. Miren, ahí está la roca, amigos, vean. Miren la rayita. Alguien me cuestionó y dijo, no, la piedra no se mueve, dice, la piedra la estás moviendo. Entonces, quizás ahí hemos planteado mal, quítate Cuba, quítate. Quizás ahí hemos planteado mal que la piedra se mueve y se mueve con facilidad. A lo mejor eso me faltó decir. Ahora vean, miren. Vean con qué facilidad la piedra se empieza a mover, miren. Vean cómo se mueve con facilidad. Miren. Alguien dijo que hay una también en Cuitláhuac, a un costado de la carretera, La Tinaja. Entonces yo le creo porque, pues miren esta, miren. Ahí tienen. Saludos, amigos, entonces. Saludos para Nube Gris. Saludos para Alisa. Cristina Núñez hasta la República de El Salvador, para Margarita Leiva hasta Argentina y para Gonzala González hasta el estado de Nayarit. Saludos y de verdad, gracias por tanto. Como yo les decía, yo siempre me pongo mi mano sobre mi corazón y decirles gracias por tanto, porque ustedes invierten un minuto de su tiempo para mirar lo que yo hago, que es salir al monte, salir con mis perros y compartir lo que va pasando, sea la noche, sea la hora que sea. Y gracias, porque usted agarra un minuto de su tiempo para ver mi contenido y también para escribir algunas líneas, y eso se agradece muchísimo. Somos gente que vamos muy deprisa, y hay mucha gente que pasa y solamente deja una manita arriba, y quiere decir que no ve nuestro contenido, pero hay gente que comenta, y esa gente es gente que vio todo el contenido completo, y aparte de que lo vieron, se toman un minuto para dejar un comentario. Así es que, gracias de verdad. Saludos también para Guillermo, a López Ambrosio, y para su papá, y para su mamá, y su hermana, y su hermano, que están también en la lejanía, y para todos mis compañeros allí en la oficina. Saludos y de verdad, gracias a todos por apoyarnos, gracias. ¿Pero dónde tienes esa memoria? Que la tenía mi mamá. Ah, ya. Ajá, mi mamá me la pasó. Sí, las cosas, amigos, miren. Estamos yéndonos. Esta es la barranca de Chavarrillo. Toda la barranca de Chavarrillo. No es que venga de allí, sino que allí hace una vuelta. Hace una vuelta y hace curvas y curvas y curvas y curvas y curvas para arriba. Hasta el salto. Es una joya. Hay muchísima fauna. Muchísima vegetación. Y muchísima culebra también. Esta es una de las barrancas con una densidad, de la densidad más alta de nahuyaques. Hay mucho nahuyaque ahí. Un amigo de Chavarrillo me dijo que una noche vinieron y mataron 6. En una sola noche, me dijo. En serio, eso me lo dijo un amigo de Chavarrillo. Me vio que iba yo bajando para el salto. Y me dijo, no, muchacho, dice, no baje. Dice, hay mucha culebra ahí. Y me platicó que una noche ellos vinieron y dice que mataron 6. Y en un tramito. Y que les dijo, no, mejor vámonos, y se regresaron. Bendiciones para todos, amigos, Un cantil ahí, un cañón. Sí, como un cañón, de veras. Y se ve hasta negro. Se ve hasta negro aquí donde dice mi hijo. Bendiciones para todos, gracias, saludos a mi mami, a mi papi, y a mis hermanas que miran nuestro contenido, y a todos aquellos que se preocuparon porque mi malla se me había perdido. A ver, dale, camínales, ahí va a pasar mi muchacho, miren. Un muchacho precioso que me vino a apoyar aquí para compartirles. Otra vez un saludo para Lisa, una amiga que nos apoya muchísimo, y se me había olvidado mencionarle. Para Socorro Leiva. Y para muchísima gente que mira nuestro contenido y que a mí se me van los nombres, pero nosotros les agradecemos muchísimo. Miren cómo quedó aquí todo esto,
los estragos de la sequía. Todo esto aquí se perdió, el limonal, por la sequía. Eso está eructo de hambre. Nos estamos yendo. Miren. Vamos a ir ahí al encino. Por último. No te acerques, Cuba, no te acerques. No te acerques. Miren, aquí se fue el cantil para abajo. Impresionante. No te acerques, Cuba. Ya se fue, había un halcón que tenía nido ahí. Bueno, nos vamos, ahora sí nos fuimos. Vamos a compartir un video, pero también decir algo. Si usted mira este clip, decirles que nosotros venimos a la roca que se mueve, a la piedra que se mueve, a echar una réplica. Echar una réplica para... ¿Qué tal? Echar una réplica para aquellos que nos han cuestionado de que la roca no se mueve. Entonces, buscamos hacerlo ahora con un experimento que alguien nos sugirió. Poner un pequeño frasco con agua y enseñar el frasco con agua cómo se mueve. Esta es la localidad de Palmarejo, es la iglesia del pueblo. Así es que si alguien quiere un día venir a visitar la piedra, puede dejar por aquí su vehículo en esta parte ahí, el domo, y seguir esta rodada, 5 minutos, y ahí al borde luego está la... Se puede decir que esta es la colonia centro del pueblo, miren. Se puede decir que esta es la colonia centro. Así es que aquí les compartimos la localidad de Cerro Gordo. Ahí viene mi hija preciosa, miren. Dile algo a mi gente, mándale saludos a mi gente. Hola. Dile saludos. Saludos desde Coyoacán. Mi cuñada Eunice, que... Hola, mi sobrinita política también. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Dime el nombre, corre. Isabela. Así es que allí les compartimos. Está mi muchacho también con su novia Giselle. Les digo que venimos desde Jalapa. Y a compartirles un poquito aquí, a hacer una réplica. Sí. Miren, mamá, mira, bebé. Les vamos a enseñar también las letras de Palmarejo, para que vean que es aquí, como les estoy diciendo. En las letras de Palmarejo, miren. Palmarejo. Esta es una zona bien interesante porque hay esta planta. Y esta planta alguien aquí la sembró un día. Y se han ido reproduciendo. Y hay más matas, miren. Es muy parecida como al lirio. Una disculpa por esta bolsa, es donde llevaba el frasco para el agua. Es como el lirio araña que hay en el río. Es parecido, pero no es. Por esta se puede llegar al roble. Al roble, a Palmar, salir a Cerro Colorado, a Pasapan, a Jalcomulco, a Chahuapan, a Carrizal, para todos esos pueblos. Y tiene lo de Zapata, miren, porque es Emiliano Zapata. Así es que, amigos, así las cosas, ¿eh? Aquí les compartimos un poquito más de esta tierra bendita que es Palmarejo, mi segunda tierra. Un saludo para Iván García, que es un repartidor. No me dijo si es de estafeta, de Mercado Libre o de qué, pero él dice que él conoce esta localidad, Palmarejo, porque viene a hacer entriegos aquí. Y viene a hacer entriegos, así es que... bueno, les voy a presentar a mi asesor y a la subnovia. ¿Sí? Mira, esta muchachita es la novia de mi hijo, de mi asesor. Giselle Cerdán. Cerdán López.
López, dice. Mi cuñada. Mi cuñada Eunice. Así les comparto, amigos, aquí entonces en esta tierra bendita que es Palmarejo. Bendiciones para todos y gracias, de verdad, muchísimas gracias.